Nintendo Switch ya está aquí y con ella una de las principales apuestas por el multijugador y el uso de los Joy-Con en la consola. One Two Switch, juego que muchos catalogaban desde el principio como el Wii Sports o el Nintendo Land de Switch, es algo totalmente distinto a lo esperado y desde elreino.net te explicamos por qué. One Two Switch ofrece una propuesta interesante mostrando todas las funcionalidades y posibilidades que pueden llegar a ofrecer sus mandos por control de movimiento, al igual que hicieron los títulos mencionados anteriormente. Pero su primer problema reside en su elevado precio, un total de 45 euros para un juego multijugador que podría ser catalogado como una mera demo técnica. One Two Switch es una recopilación de una serie de minijuegos que jugar uno contra uno con una manera muy diferente de jugar. Olvidad las pantallas. El verdadero objetivo será mirarse a los ojos y lograr batir a tu rival. El juego multijugador y las risas tanto de los jugadores como de los acompañantes están aseguradas gracias a las desternillantes y cómicas situaciones a las que nos reta el nuevo party game de Nintendo. Minijuegos como el duelo entre vaqueros, en el que ponerse frente a frente y disparar lo más rápido posible a nuestro rival, un cuentabolas, en el que gracias a la vibración HD de los Joy-Con debemos deducir cuál es el número de bolas en la caja o capturar la bandera corriendo sin movernos del sitio, son algunas de las pruebas a las que estaremos sometidos a lo largo de la partida. Estas se miden por niveles de intensidad, reflejando la dificultad y el cansancio que pueden representar al usuario. Todas estas pruebas vienen explicadas a través de vídeos en el que dos jugadores juegan a las pruebas y explican cuál es el cometido principal de ellas. Este aspecto da una de cal y otra de arena, dado que muchas de ellas se comprenden a la primera, pero otras no. Muchas de ellas obligan a llevar las correas obligatoriamente, u otras a acoplar los mandos a Switch. Esto genera cierta confusión y quitan ritmo a las partidas. Si por algo destaca Nintendo Switch, es por su total accesibilidad, permitiendo a casi cualquier persona enfundarse el mando y disfrutar bailando, atrapando una espada de samurái u ordeñando una vaca virtual. La modalidad por equipos permite hacer dos bandos de varias personas, y conforme se van completando pruebas, el título decide las dos personas que se van a enfrentar cada vez. Si por algo destaca el título, es por el uso de la vibración HD. Es impresionante sentir cómo distintos tipos de vibración se emiten en el controlador. Es una experiencia de juego totalmente atípica y extraordinaria. One Two Switch incorpora pruebas muy divertidas y que exprimen al milímetro todas las funciones del control, pero otras están metidas con calzador. Hablamos de un total de 28 con diferentes dificultades y que varían en todo: diversión, dificultad y duración. One Two Switch es un juego interesante, una gran demostración de los Joy-Con de la consola, una apuesta divertida y que proporciona horas con los amigos y risas aseguradas. ¿Su principal problema? Es el concepto de juego, que debería de haber sido incluido junto con la consola y no vendido aparte, llegando a alcanzar la cifra de 45 euros. Si realmente buscas un título con el que amenizar reuniones con amigos, jugar en pareja o descubrir las bondades de los Joy-Con, One Two Switch es tu título.